le bajó al novio. Ya se fue con la otra. Siempre se me ha hecho más difícil hacer amistades con mujeres, ya sabes, somos bien cerradas. De seguro estas frases te suenan familiares, porque es bien sabido que desde niñas se nos enseñan que otras mujeres son nuestra competencia. Existe una palabra mágica, que al parecer no todas conocemos, que es capaz de deshacer este hechizo que nos puso desde chicas a unas contra otras. Estoy hablando de sororidad. La sororidad es la solidaridad entre mujeres. Es vernos como hermanas en un contexto que nos enseña a vernos como enemigas. Sí, es como fraternidad, el amor entre hermanos, pero en femenino, el amor entre hermanas. ¿Sabías que hasta el 2018 la palabra ni siquiera aparecía en el diccionario de la Real Academia Española? Es normal que en los medios de comunicación, en las pláticas sociales o en el sitio de trabajo escuchemos puros chismes y difamaciones de otras mujeres, famosas y no famosas. Esto es normal porque toda la vida se nos ha dicho que las mujeres somos criticonas, víboras, bajanovios y muchos peyorativos más. Es por esto que la práctica de la sororidad es muy necesaria, pues fomenta el amor y el respeto hacia nuestro grupo, usualmente difamado, explotado y oprimido. Ya tenemos suficientes problemas por nuestra condición de género como para seguir enemistándonos, ¿no? Practicar la sororidad es construir una red de apoyo social de forma cotidiana. Se trata de compartir el análisis de problemas, compartir información y dar apoyo psicológico y emocional partiendo desde la empatía. Nadie va a conocer los problemas de una mujer como otra mujer, otra compañera, otra hermana. ¿Cómo la podemos practicar? Celebrando los éxitos de otras mujeres, elevándonos. Así visibilizamos los esfuerzos de nuestras compañeras. Presta tu ayuda a mujeres en situación de vulnerabilidad. Si sientes que no tienes cómo ayudar, presta tu oído y tu comprensión. Escuchar es el paso más valioso y simple. No subestimes el poder transformador de la sororidad. ¿Y tú? ¿Cómo la practicas? Les espero en la siguiente Feminismo en Pequeñas Dosis. Recuerda, si tienes dudas o comentarios, escríbenos.